Y desde Pamplona vamos ahora con nuestra compañera Dolly Xiomara Niño, quien nos entrega detalles sobre los hechos que se han registrado en las vías de esa ciudad por no respetar las señales de tránsito. Dolly, buenas tardes y adelante. Buenas tardes. Fue justo en este lugar de la Avenida Celestino Villamizar en el que ocurrió este accidente de tránsito que dejó. Afectado en su salud al motociclista, quien al parecer hizo la omisión de la señal de pare. Lo que señalan las personas también habitantes de este sector es que esta señal que estaba ubicada en el piso está bastante borrosa y no era visible para los conductores. La Policía Nacional implementará medidas educativas de prevención vial. Las cuales invitan a la comunidad a respetar las normas de tránsito, a ser precavidos a la hora de manejar y a manejar a la defensiva. Todo esto teniendo en cuenta que en los últimos días se han presentado una serie de accidentes. Otro hecho que queremos registrar es el que ocurrió en horas de la tarde en la vía Cúcuta Pamplona, exactamente en el sector conocido como El Reposo, un vehículo que al parecer presentó fallas eléctricas, se incineró, siendo este caso atendido por los bomberos voluntarios de Pamplona. El hecho ocurrió en la vía Pamplona-Cúcuta. Las llamas que consumían el vehículo se extendieron hasta la vegetación del sitio. Por un tiempo el tráfico estuvo suspendido. La policía a través de la especialidad de tránsito ha señalado que a partir de hoy van a iniciar unos planes dentro de la ciudad para poder evitar la accidentabilidad teniendo en cuenta que es un puente festivo. Me despido para que ustedes continúen con más información.